Buenos días, Alegría, ya estás en tu sección de horóscopos diarios. El día de hoy te traigo dos interesantes características para seis signos zodiacales. ¿Quieres saber en qué categoría quedas tú? Porque te traigo a los tres signos zodiacales más chipilones y rugones de la historia. Y después te traigo a los tres más exitosos en el ámbito del dinero. Bienvenido a tu sección diaria de horóscopos en La Neta TV. Comenzamos. La astrología indica que existen 12 signos zodiacales que hacen referencia a los 12 meses del año, mismos que poseen ciertas características sumamente definidas, tanto, digamos, buenas como malas, siendo todo parte de una personalidad y un carácter complejo, el cual se va forjando con el paso del tiempo. También es importante destacar que existen diversos fenómenos astronómicos que repercuten directamente en cada uno de los signos. Por otro lado, es importante destacar que cada uno de los signos tiene sus propias características y cualidades que los hacen diferentes al resto de los otros signos, pues a veces con su carisma logran impactar a cualquier persona que conozcan. Además, ellos tienen mucho positivismo en su vida, lo cual les permite distinguirse y ver siempre el lado bueno de lo que les pasa. ¿Quiénes son esos signos? Hoy vamos a hablar sobre tres de los signos zodiacales que suelen llegar al punto de tener que rogar por amor con tal de retener a la persona de su interés. Esto porque les gusta mucho sentir que tienen el control, pero también brindar una especie de confianza y esperanza a relaciones o vínculos que puede que ya no tengan un reparo real o cuyo daño sea irreversible. El primero de ellos, regido por el elemento de fuego, es Aries, el cual es reconocido por tener mucha intensidad en su ser. Además de ser sumamente pasional en todo lo que hace y en las relaciones de pareja, no es la excepción. Se trata de personas que saben luchar por amor, esto pese a las discusiones que se puedan tener, y también sin importar su carácter tan explosivo, buscarán siempre las de ganar y el interés de arreglar las cosas para que ambas partes se sientan bien. Aquí te traigo una suma de aquellos signos que dan segundas oportunidades. Otro de estos signos zodiacales es el regido por el elemento de tierra Virgo, el cual no realmente busca rogar, sino dar varias oportunidades con tal de que las cosas salgan bien y las relaciones se salven. Busca siempre brindar comprensión y dar un espacio para que se pueda salir adelante dentro de una relación de pareja. Sin embargo, cuando este signo llega a su límite, realmente no hay vuelta atrás y no permiten que esa persona vuelva a entrar a su vida. Y por último, el signo de tierra Capricornio. Suelen mostrarse como uno de los más inteligentes emocionalmente hablando y que además saben amar de verdad. Todo al mismo tiempo que piden respeto y sobre todo comunicación, dejando en claro que no les gusta que las cosas se queden a medias y que si sucede algo, podría ceder quizás una última vez para intentar arreglar las cosas. Vayamos a los que son desafortunados en el amor, pero muy buenos con el dinero. Te traigo una selección de signos que vivirán un momento crucial en sus vidas luego de recibir un dinero que les ayudará a pagar alguna deuda. Estos son los tres signos zodiacales que van a recibir la mejor noticia del año durante la luna en cuarto creciente. Es importante recordar que la astrología se apoya mucho de la astronomía, por lo que algunos fenómenos astronómicos tienen repercusión directamente en los signos zodiacales, generando rachas de buena o mala suerte para solo alguno de ellos. Durante octubre se han esperado diversos fenómenos astronómicos, así como lunas inolvidables, pues es el mes conocido por tener las mejores lunas del año. ¿Qué efectos tiene la luna en cuarto creciente en los signos zodiacales? Después de atravesar el eclipse solar, se vivieron diversos cambios en los signos del zodiaco para luego darle entrada a la luna en cuarto creciente.
lo que nos indica que habrán algunas situaciones favorables para algunos de los signos, especialmente en temas relacionados con el dinero. Aries. Este signo de fuego sentirá especial inspiración sobre los proyectos que tiene estancados desde hace un tiempo. Esto por enfocar su energía en cosas pasajeras que no merecían la energía de este signo, lo cual sigue siendo sumamente impulsivo de su carácter. Ahora obtendrá incluso un dinero extra que le ayudará a salir de apuros si retoma estos proyectos. Estos son los signos más afortunados en el dinero. Piscis, el signo regido por el agua y en ocasiones representativo de la venganza, se sentirá más pleno con lo que está construyendo y con las personas indicadas. Ahora, este signo aprende a vivir y lidiar con aquello que ya no tiene, pero que siempre le hizo bien y le impulsó a seguir adelante. En temas económicos, tiene todo para prosperar. Sagitario. Este signo regido por el elemento fuego sentirá un momento de conexión sumamente especial con su pareja, además de darse cuenta del potencial que tiene cuando alguien le interesa. Por otro lado, lo más destacado en su vida durante este mes de octubre es la estabilidad económica por la que pasará. Esto luego de tener una racha muy compleja durante el año. Es todo por hoy. Cuéntame en los comentarios, con un emoji, saber a qué categoría perteneces. Si eres del Team Rogones, pone una carita triste y un corazoncito roto. Pero si eres del Team del Dinero, ponme aquí una bolsita llena con lana o unos billetes volando. También puedes dejarme un signo de interrogación si quieres que traiga a otro signo zodiacal y leer sus predicciones para este mes de octubre. Si ya llegaste hasta acá, regálanos un like y comparte. Nos ayudas a seguir creciendo. Y si eres nuevo o nueva, no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos contenido todos los días. Me despido. Te mando un beso, un cálido abrazo. ¡Mua! No sin antes recordarte que nos encanta escucharte aquí en La Neta TV. Si te gusta nuestra sección de horóscopos diarios, por favor coméntalo en los comentarios. Y si no, pon una sugerencia para retomar el cauce que hemos perdido. ¡Me voy! Nos vemos en la siguiente emisión de La Neta TV. ¡Hasta la vista, querido público!